Hola, muy buenas noches. Eh, bueno, bienvenidos a este nuevo webinar, a esta nueva reunión académica. Eh, desde la sección de sepsis, eh, hoy tenemos como invitado al doctor Pablo Moncada. El doctor Moncada es internista, infectólogo. Eh, y es el coordinador del programa de optimización de antibióticos en la Fundación Valle de Lili en Cali. Eh, lo he invitado para que hoy comparta con nosotros eh, y nos hable eh, sobre el tema de las infecciones micóticas, las cuales cada vez son un, un reto mayor dado el tipo de paciente al que nos estamos enfrentando cada vez con más frecuencia, pacientes inmunosuprimidos, pacientes oncológicos, eh, pacientes que a veces llevan mm, un tiempo largo en la unidad y que pueden por su estado de inmunidad eh, presentar nuevas infecciones y debemos digamos, tener la capacidad de pensar en esas posibilidades, de llegar al diagnóstico, de hacer todo ese abordaje clínico para poder darles el tratamiento apropiado. Le doy entonces la palabra, la bienvenida al doctor Moncada. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación eh, y por compartir con nosotros eh, este conocimiento. Adelante, Pablo. Hola, buenas noches. La doctora Vargas, ¿cómo está? Eh, antes de comenzar, pues, la doctora Vargas eh, se ve más joven que yo, pero fue profesora mía. <laughs> eh, yo la quiero mucho y la respeto mucho, y gracias por invitarme. Eh, es una charla muy larga porque, pues, es un tema muy amplio, especialmente con lo que decía la doctora eh, Mónica ahorita de lo que estamos viendo. Eh, en efecto son muchas diapositivas pero voy a tratar de hacerla lo más eh, concisa posible eh, a través de la doctora Vargas les voy a hacer llegar la, esta charla eh, para que ustedes puedan eh, revisarla nuevamente y mirar referencias o oh, inclusive pues estoy dispuesto a, a, a discutirlas a través de algún mensaje entonces eh, ya pues comenzando directamente, eh, pues esto ya todos lo sabemos, las infecciones fúngicas invasivas han aumentado, predominantemente porque hay más pacientes inmunosuprimidos, porque hay más pacientes de edad. Entonces, eh, acá seguimos eh, definitivamente, aparte de que las infecciones fúngicas invasivas están aumentando también en incidencia porque los métodos diagnósticos y la concienciación de la comunidad médica es cada vez mayor. entonces, eh, definitivamente, pues, la infección fúngica invasiva más prevalente en las unidades de cuidados intensivos es la candidiasis, eh, seguida, pues, de acuerdo al centro, por la aspergilosis. y hay otros microorganismos que se asocian de a a, a estado de inmunosupresión que ahorita los vamos a ir comentando progresivamente, como les digo voy a estar pasando rápido las diapositivas porque son bastantes eh, pero quiero en el, hacer unos eh, unos puntos importantes donde me va a demorar más, eh, las neoplasias hematológicas eh, son los factores, unos factores más eh, precipitantes para las infecciones invasivas eh, tanto para levaduras como para mohs eh, y alinos predominantemente. También hay que tener presente eh, la evidencia o la presencia de infecciones endémicas, fúngicas, características de ciertas regiones geográficas. Eh, en la UCI, eh, de hecho, yo creo que 10-15 minutos de la charla voy a hablar de candidasis invasiva y aspergilosis. Mm, es muy variable, entonces, de acuerdo pues, a qué tipo de pacientes se atienden en, esta, en cada unidad de cuidado intensivo. Y la mortalidad, también por la heterogeneidad de los centros que reportan es muy variable o por el momento en que se hace el diagnóstico. Y también tiene que ver con las ayudas diagnósticas que tenga cada centro. Antes de, de hacer una charla de hongos eh, o de, de, de hongos eh, y alinos o de levaduras, es muy importante hacer un pequeño primer eh, de microbiología. Entonces, los yeast. O, los, o las levaduras eh, se caracterizan porque tienen eh, unas pseudoifas y eso es predominantemente asociado a las candias. O también pueden tener unas estructuras asociadas que esas estructuras ayudan a la identificación eh, macroscópica, eh, pero microscópica. Hay unas levaduras que no tienen ifas y esta no se, nunca se le olvide la única. La única levadura redonda que no produce hifas y vive en la cloaca de las aves, llámese criptococo. Los eh, hongos filamentosos, eh, antes llamados eh, modos eh, filamentosos, eh, se dividen en aceptados o aceptados. Eh, los aceptados pueden ser dialinos si tienen una cantidad baja de eh, melanina o una cantidad elevada, se conocen como hematíacios. Y los aceptados es del género de los eh, mucorales. Eh, entonces, grande, ¿cómo saber si esto es una IFA o una pseudo IFA? Pues realmente la pseudo IFA no tiene una división celular franca, sino que son contigüidades de las células. Mientras que una ifa, si sí hay un septo eh, que divide al microorganismo. Entonces, ifas y pseudoifas. Las ifas son características de los eh, hongos filamentosos. Las eh, pseudoifas son características de las levaduras. La principal levadura desde el punto de vista clínico es la cándida. Eh, asociada a otras levaduras que también pueden producir infecciones graves en unidad de cuidado intensivo, y la principal eh, modo filamentoso, antes llamado eh, mo, eh, hongo filamentoso, antes llamado modo filamentoso, es eh, el aspergillus. Entonces uno puede ver esto en el microscopio, pero usted puede aseverar, vea, es una ifa eh, de características hialinas septada, con, gemación, con ángulos de 45 grados, puede corresponder a un aspergillus, pero realmente esto es otro tipo de eh, hongo filamentoso, como es el secusporium, Lo mismo el fusarium, que también está en este género que les digo de los eh, eh, mohos filamentosos. Hay, hay diferentes técnicas de tinción, esta es una técnica de auramina, eh, de, pues, coloraciones especiales que hacen que sea, sea, es más, sea más fácil de, de identificar el microorganismo y en esta se ve la, eh, la ifa claramente, perdón la, el septo por eso es que se dicen septados acá pues la identificación eh, microscópica que se puede hacer por diferentes tinciones K o H pero es muy importante ojo eh, y, y esto es una un concepto que voy a reiterar durante toda la, la presentación es que un hallazgo microbiológico de un sitio no estéril no es diagnóstico de una infección fúngica invasiva. Entonces, si usted, usted tiene un KOH positivo, un lavado broncoalveolar para una pseudoifas, eso es una cándida y pues es de esperarse que los, eh, los mamíferos, los humanos, tengamos cándida en la vía aérea superior eh, porque... El, el, el broncoscopio atraviesa pues la boca y hay una cantidad elevada de, de microorganismos aprofitos como la cándida. Entonces, una cándida, pues una pseudoIFA de un lado broncoalveolar realmente no tiene mucha validez. Sin embargo, si yo hago una punción intraabdominal de un absceso y se observan estructuras micóticas, estructuras características de pseudoifa, eso sí tiene validez porque es un sitio estéril. Al igual que una punción lumbar o al igual que un líquido pleural. Entonces también hay que tener presente y esto es algo que voy a reiterar durante la charla, es que los cultivos para desafortunadamente en el reino de los hongos hay muchos microorganismos de los cuales uno requiere unas características especiales. Entonces, por ejemplo, si tenemos un catéter de un paciente que recibe nutrición parenteral, hay que pensar en una levadura no cándida tipo Malacesia Furfur. Y para que este microorganismo crezca, hay que agregarle al cultivo aceite de oliva. Muy curioso. Esto por defecto se hace en la mayoría de laboratorios de microbiología, pero muchas veces es útil hablar con las micólogas, con las bacteriólogas para... Eh, eh, advertir sobre la posibilidad de un diagnóstico microbiológico. Esto es un hongo de Matiáceo. Esto es un hongo hialino, un, 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 un hongo filamentoso de, eh, lleno de melanina. Esto es un hongo raro que produce infecciones en sistema nervioso central en pacientes inmunocompetentes. Otra, otra cosa importante para tener presente es el tiempo de turnaround en que los cultivos se tornan positivos. Cuando se tornan los cultivos positivos, pues depende del micronalismo. Hay un característico: los lo géneros mucorales, eh, eh, lo, de los cigomecetes, tienen un crecimiento muy rápido. De hecho, se conocen como lead lifters, como en, en la cajita. Crecen tan rápido que levantan la tapa de la cajita. En dos, tres días están creciendo. Hay otros de crecimiento también rápido, como los modos, eh, los hongos filamentosos, aspergillus, fusarium, penicillium, y hay unos que se demoran más. Yo he visto histoplasmas que crecen muy muy eh, muy rápidamente, pero usualmente se refieren que el histoplasma dura más de eh, una semana, dos semanas en crecer. Ahorita hablamos de los histoplasmas. Entonces, volviendo pues a este pequeño primer de identificación, tener muy presente cuando a usted le reportan una levadura o cuando le reportan un modo filamentoso, hongo filamentoso. Por acá de pronto está la micóloga mía y me va a regañar porque estoy diciendo modo filamentoso, pero no, no soy capaz de decir diferente, eh, si me está escuchando Luisa. Entonces, eh, ya entrando en materia, estas infecciones vienen aumentando, como les decía eh, previamente, tanto infecciones invasivas fúngicas como infecciones que no producen una infección. Eh, sistémica es una infección local eh, a una incidencia anual que está aumentando notoriamente, como la candidasis oral, eh, la candidasis esofágica, la candidasis invasiva son las que más han aumentado a nivel, eh, a nivel mundial. Pero vemos que otras infecciones oportunistas, principalmente en pacientes inmunosuprimidos en ciertas áreas geográficas, pues presentan histoplasmosis, neumocistis girovesi, etcétera. Hay muchas infecciones, hay muchos eh, modos que son características eh, de ciertas áreas geográficas. Entonces, hoy lo que vamos a hablar es de tres tipos de infecciones fúngicas invasivas en la unidad de cuidado intensivo. Las infecciones oportunistas, las infecciones adquiridas en el ámbito hospitalario y las infecciones que se adquieren en la comunidad. Espe entonces, las infecciones adquiridas en la comunidad y vamos al primer casito clínico muy rápido. Eh, me imagino que pues, no, hay, no hay audio para la, los asistentes, pero esto es una mujer eh, que ingresa en una insuficiencia respiratoria franca, en una falla multiorgánica, coagulopática, con disfunción renal eh, y con VIH positivo que no había sido adherente al tratamiento antirretroviral, con menos de 50 mil plaquetas sangrando y creatina en 3 con este infiltrado y pancitopénica con ALT y AST notoriamente elevada al igual que LDH diagnóstico diferencial si alguien lo quiere decir o levantar el micrófono bueno, un paciente VIH con menos de 50 células CD4 en nuestro medio, en las riberas del río Cauca, un ácido, un, un piso ácido eh, en nuestro territorio colombiano, la mayoría del territorio colombiano eh, se ve mucha histoplasmosis esta paciente eh, tenía tanta, una infección tan severa que se identificó eh, las levaduras intracelulares en los macrófagos en el extendido de sangre periférica. Tuvo un cultivo positivo y, desafortunadamente, esta paciente llegó tan enferma que, a pesar de que recibió la anfotericina empírica, porque lo sospechamos entre eh, los intensivistas, la lo atendimos con el doctor Ospina. Eh, pues la paciente desafortunadamente falleció alcanzamos a tomarle eh, cultivos, cultivos positivos para histoplasma capsulatum en sangre que es característico de pacientes inmunosuprimidos y un antígeno urinario de histoplasma notoriamente elevado por acá también mm, el, 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 eh, las personas del CIP iban a estar en la reunión, los invité pues en algún momento si quieren eh, participar acá son los escuchamos un antinurinario notoriamente elevado un diagnóstico de histoplasmosis disseminada eh, No voy a hablar mucho de la histoplasmosis disseminada eh, Vamos a centrar más en Cándida, en aspergillus, pero es importante tener presente que es una infección fúngica invasiva endémica. Es un mo endémico. ¿Qué quiere decir un modo endémico? Un mo eh, dimórfico. Dimórfico quiere decir que en el ambiente se encuentra como una... Eh, una macroconidia, una, eh, eh, un moho que se aerosoliza, un olindala, usualmente en, en pisos eh, ácidos de ríos, principalmente en nuestro país, casi todo el territorio, los valles del río Cauca, río Magdalena, eh, asociado también mucho a construcciones, eh, en el ambiente está como, eh, como un... Eh, un modo y en el, cuando una vez aumenta la temperatura corporal y produce infección, invasión, eh, se torna a una levadura y produce un infección intracelular. Eh, muy característico pensarlo siempre en este tipo de pacientes inmunosuprimidos con disfunción respiratoria y miren el TAC como lo tenía. Esa es la principal eh, micosis endémica a la cual nosotros nos vemos enfrentados en Latinoamérica, especialmente en Colombia, y tiene una incidencia muy elevada. Esto es un estudio que se hizo en Guatemala, un país con características geográficas parecidas a las nuestras y socioeconómicas similares en pacientes VIH. Todos los pacientes VIH, independiente de su conteo CD4, se les hacía antígeno urinario histoplasma y a... Más del 8% tenían antinurinar histoplasma positivo sin tener síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que es una infección prevalente inclusive de manera asintomática. Hay que tener mucho cuidado, eh, especialmente en pacientes con, con linfocito C4 bajos, independientes si son o no eh, VIH positivos. El histoplasma capsulatum es especialmente sensible a anfotericina y sus diferentes compuestos. Y el tratamiento de consolidación es el itraconazol. Eh, en nuestro centro tenemos una experiencia importante y la estamos reportando utilizando posaconazol por las eh, bondades farmacocinéticas y farmacodinámicas que eh, nos brinda el posaconazol en términos de absorción, interacciones medicamentosas. El itraconazol tiene dificultades en la absorción y la acidez gástrica. Entonces, eh, usualmente casi siempre tratamos a los pacientes con, con posaconazol. Con histoplasmosis. Bueno, eh, infecciones asociadas, eh, infecciones fúngicas asociadas al ámbito hospitalario, primordialmente la candidemia. Entonces, cuando hablamos de candida, tenemos que tener muy claro qué tipo de candida estamos hablando. Lo que les dije previamente, eso es un agar cromo que te identifica de acuerdo al color de crecimiento, el tipo, eh, la especie de, de, de candida que estamos tratando. Eh, como les dije previamente, la, la Candida tiene un crecimiento como pasta dental, es como húmedo en los agares sangre y también se hacen sauro. Eh, la micóloga cuando identifica una cándida, pues puede hacerles un, un reconocimiento de género y especie o inferir un crecimiento de género y especie a través de sus estructuras asociadas. Pero realmente, ¿cómo diagnostica uno la Candida? La Candida se diagnostica en un cultivo estéril, Candidasis invasiva, candidemia. Eh, y el, en ese momento eh, nos identifican los hemocultivos. Eso es importante, no necesitamos hemocultivos para hongos para identificar a la cándida uh, en, en sangre. Necesitamos hemocultivos común y corriente. El, la bacterióloga identifica pues que hay un crecimiento de un microorganismo, vaya hacia un, un gram, identifica blastoconidias las, las blastoconidias se inoculan en un agar sangre un agar eh, sauro y después de 24 horas se le hace una técnica de proteómica que es maldi y ahí nos dice el género y la especie también tenemos eh, para los cultivos eh, hemocultivos positivos podemos hacer un panel molecular que también identifica estructuras eh, nos identifican diferentes levaduras tipo cándida con género y especie La candidasis, pues, eh, es, mencioné previamente, muy elevada, pero a nosotros nos concierne, es la que afecta, en la que es invasiva, porque, eh, perdón, eh, hay que tener presente que las candidasis eh, mucocutáneas no producen... Eh, Alteraciones sistémicas graves que llevan un paciente a unidad de cuidado intensivo. Ahora, puede haber inferencia que el paciente pueda tener infección cutánea y de ahí haber tenido una infección eh, sistémica, pero usualmente la infección sistémica se da en pacientes con infecciones intraabdominales o pacientes neutropénicos o pacientes severamente inmunosuprimidos. Entonces, para, el, eh, el, para esta charla en particular, vamos a hablar de la candidiasis invasiva cuando hay una invasión de órgano o de sitio estéril. Eh, a medida que ha pasado el tiempo, el, las especies de candida han, han variado. Usualmente la predominante era la candida um, albicans, pero cada vez vemos otras especies de candidas que son más frecuentes. ¿Y por qué es importante identificar las otras especies de candida eh, y hacer antifungigrama? Porque resulta que hay especies de candida que pueden tener resistencia inherente a las equinocandinas o resistencia inherente a los azoles lo cual hace pues, que si un paciente está con candidemia, choque séptico y elijas el antifúngico el inapropiado, pues eh, las posibilidades de fallecer van a ser muy elevadas. Entonces, uno tiene siempre que contextualizarse de acuerdo al centro donde está. Entonces, si yo estoy en un centro de alta complejidad, donde utilice bastante eh, profilaxis eh, con fluconazol, en la unidad de cuidado intensivo, pues realmente ese tipo de condición va a hacer que los aislamientos de Candida que vayan a tener ya van a tener una resistencia al azol, llámese fluconazol que se está utilizando en el momento. Entonces esto es eh, para tenerlo presente. Ahora, si ustedes no utilizan profilaxis en las diferentes unidades de cuidados, probablemente los aislamientos de Candida que van a tener albicans y no albicans van a ser menos resistentes. Como les digo, esto es un problema eh, global, creciente. Hay nuevas especies de cándida que tienen un perfil de resistencia más aumentado y unas propiedades de eh, diseminación en ámbitos hospitalarios mucho mayores por sus características biológicas. Entonces, en este momento, pues desde, el 2000, desde 1996 se ha descrito la cándida Auris y más o menos en el 2016 comenzó a... a Reportarse un brote elevado de cándidas que eran más resistentes a los azoles o a los antifúngicos convencionales. Acá tenemos una referente de la cándida auris a nivel Colombia, es la autora Indira Berrío, que trabaja bastante en esto y ha reportado eh, los diferentes brotes que ha habido de cándida auris. ¿Por qué es importante saber la cándida auris? Porque, pues, eh, un, algunas pueden ser panresistentes, el 4% afortunadamente. Pero hay un número elevado de resistentes a fluconazol, donde la elección inicial puede ser inapropiada. Como les digo, pues en, en Colombia es muy variable de centro a centro. La mortalidad también depende del tipo de centro y del tipo de pacientes que encontremos. Esto es nuestra experiencia acá en la Fundación, los tipos de candida que tuvimos. Eh, predominantemente albicans, pero también seguidas por tropicalis y por e glabrata oh, Importante, pues, saber la terapia. Este estudio, pues, se publicó hace como tres años, pero realmente reflejaba lo que hacíamos en el, 1900, en 19, en el 2016, perdón, y en ese momento a todos los pacientes no le tomábamos antifungigrama a los aislamientos de candida en sangre, lo cual ya definitivamente debe de hacerse. Factores de riesgo, no. Es, es muy importante contextualizarse cuando estén valorando un paciente en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, si ustedes están viendo un paciente en la unidad de cuidado intensivo eh, que tiene eh, una infección intraabdominal, que tiene un catótero central, que ha estado expuesto a antibióticos, no se les olvide la pancreatitis, no se les olvide los accesos vasculares, no les olvide la nutrición parenteral. Ese paciente es el paciente que puede tener una candidemia y una candidiasis invasiva en un choque séptico posterior. Y ese paciente es el que hay que pensar en cobertura antifúngica empírica. Eh, para esto, pues a mí me gusta siempre hablar la cuestión de la... Eh, cada, cada centro lo hace, lo hace diferente. Eso es importante tenerlo presente. Eh, porque cada centro lo hace diferente. En cada centro pueden utilizar scores, predictores para la presencia de candidiasis invasiva. En nosotros, aquí en la Fundación Vallelí no tenemos un, 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 no los utilizamos. Estos son los conocidos por León en el 2016 es el famoso Candida Score, eh, y esto es simplemente anticiparse. De acuerdo, a si el paciente está colonizado, si tienes factores de riesgo, a iniciar tratamiento empírico. Una sensibilidad, una especificidad que es muy variable y un valor predictivo. Eh, positivo y negativo, que también es variable. Entonces, no estamos diciendo que no se deben de hacer los diferentes scores predictores de la candidasis pero sí estamos diciendo que cada centro es autónomo de tomar sus decisiones. Sin embargo, sí hay que identificar muy bien a los pacientes que tienen este tipo de factores de riesgo. Y acá les puse una idea positiva, no se les olvide los pacientes con dispositivos, no se les olvide los pacientes con válvulas, no se les olvide los pacientes con... O osteosíntesis. Estos pacientes pueden hacer candidemia por una infección local de estos dispositivos porque las cándidas tienen una capacidad elevada de formar biopelículas. En lo referente al diagnóstico, en este momento, eh, pues marcadores para candida existen a nivel mundial. En Colombia no están ampliamente eh, distribuidos. Hay uno que se llama beta-2 glucano que tiene un valor predictivo negativo muy elevado. Sin embargo, eh, la sensibilidad, eh, aunque la, la. Es decir, si la prueba es positiva, eh, probablemente no, no te descarta que sea una colonización. Pero si la prueba es negativa, un valor predictivo negativo es negativa, tiene un valor predictivo muy elevado. O sea, que prácticamente te está descartando una infección fúngica invasiva. Nosotros particularmente no la utilizamos y el diagnóstico gira en torno predominantemente a los cultivos de sitios estériles. También hay T2MR, que es una una técnica muy interesante que combina PCR con eh, técnicas de resonancia y hay técnicas eh, PCR y man -man anti antimanán -an, donde pues se utilizan en centros desarrollados, en países desarrollados y tienen su utilidad. Sin embargo, no es que sean el, 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 de, el, el pináculo para el diagnóstico. No se les olvide las biopelículas, si ustedes tienen una candida con biopelícula. Eh, tiene mayor riesgo de fallecer. Entonces, tengan presente la colonización de dispositivos. No sé, esto yo creo que una de las charlas, de las gráficas más importantes de la charla, la terapia empírica. Entonces, en este tipo de pacientes que yo menciono, que tienen alto riesgo de padecer infección fúngica invasiva porque están colonizados, porque tienen catéteres, porque tienen infección intradominal, porque han estado expuestos, hacen un nuevo choque séptico, hacen respuesta inflamatoria sistémica. En estos pacientes hay que ser muy agresivos en iniciar tratamiento empírico. ¿Con qué van a comenzar el tratamiento empírico? Pues si ustedes tienen una sensibilidad en la UCI, de a, a fluconazol elevada pues no está mal utilizar fluconazol pero lo que se recomienda es utilizar una equinocandina siempre con un periodo mientras que se hace una identificación, un diagnóstico microbiológico a través de los cultivos en sangre o los cultivos de sitio estériles y una vez se descarta pues uno puede acortar el tiempo de tratamiento pero si se eh, si se confirma pues ya uno establece qué tipo de especie es y qué antibiótico va a dar entonces, la candidemia en pacientes en la UCI, eh, la terapia de elección es la equinocandina. Ahorita vamos a hablar un poquito de los antifúngicos. El fluconazol se puede utilizar como terapia de escalonamiento por cinco a siete días. La duración de la terapia de candidasis invasiva, ya se llámese fungemia o infección intraabdominal, es 14 días. Pero esto puede ser muy variable de acuerdo al tipo de paciente, porque hay pacientes que no logran depurar las infecciones intraabdominales o porque son pacientes que ahorita vamos a hablar de los neutropénicos, pues tienen una inmunosupresión muy grave o su alteración anatómica abdominal, fístula, no se ha resuelto. Entonces, de pronto, el tratamiento en estos pacientes se demora más. Las guías eh, de diferentes eh, eh, sociedades recomiendan la fundoscopía. Nuestra práctica en la fundación no la realizamos. Sí se recomienda eh, realizar fundoscopía después de una candidemia cuando hay una alteración de la agudeza visual. Sin embargo, ustedes saben que pues, pacientes intubados pues, no, van a referir, pues, no van a tener capacidad de referir esto. Eh, es algo que no se nos puede olvidar, puede dar eh, compromiso ocular una endoftalmitis endógena eh, por una siembra de una candida. Entonces, esto sí hay que tenerlo presente en las candidiasis invasivas. Hagan lo posible. A los intensivistas hay unos que, somos, eh, que son muy abiertos a... a a retirar los accesos, otros que no tanto, pero en la medida de lo posible, las biopelículas retiren el acceso vascular. Los hemocultivos, las guías dicen que hay que hacer hemocultivos cada 24 horas, nosotros hacemos acá 48, 72 horas, inclusive de acuerdo a la evolución del paciente, pero lo que queremos es depurar la, bacteria, la candidemia, queremos que la candida, este, eh, se, ya los cultivos se tornen negativos rápidamente en, en sangre. Ojo, eh, eh, por favor, eh, hay que tener mucho cuidado de no tratar colonización. Hay que no, un lavador, un cuadricular, ustedes ven unas eh, ifas, eh, unas pseudoifas, si no hay, no, eh, hay que tener mucho cuidado de, de dónde se toma. Recuerden que muchos pacientes están colonizados, más del 80% en la unidad de cuadro intensivo. Entonces, uno le da la relevancia a los aislamientos microbiológicos de cultivos de sitios estériles. Y, como les decía previamente, a hacerle a todos los pacientes pruebas de susceptibilidad. Muchachos, equipo, me van a decir, bueno, doctor, ¿y por qué no le damos a todo el mundo terapia empírica de alto riesgo? Pues realmente que la terapia empírica no ha mostrado efectividad en pacientes de alto riesgo. Y esto se demostró, pues, en, en un estudio. Habían tendencias, pero realmente mmm, la, la, la profilaxis en la unidad co-intensivo para candidiasis invasiva no ha tenido tanta fortaleza. Aunque, ojo, ojo, yo está, uno puede reunirse en el, en, con expertos, escucharlos hablar, y los expertos dicen uno están a favor, uno está en contra. Entonces, de nuevo, todo lo que estoy diciendo en la charla es muy variable de acuerdo al centro. Recuerden, no, pues es imposible aprenderse esta diapositiva, pero sí pre tengan presente que hay unas cándidas que son inherentemente resistentes a ciertos antifúngicos. Entonces, por ejemplo, acabemos que el grupo de la cruce y la granulata no tienen el fluconazol, no es activo. Eh, que de pronto cándidas como eh, la Guillermondi no son activas, las equinocandinas no tienen actividad. Entonces, esto es para tener presente. Eh, porque es muy importante identificar la candida de género y especie. Hay veces no se puede hacer la especie total, simplemente uno dice complejo psilopsis, pero eso asociado o aunado a los resultados de pruebas eh, de susceptibilidad, pues aumentan el, el, la, la, la posibilidad de éxito. Entonces, recuerden, hay cándidas que son inherentemente resistentes a diferentes antifúngicos. Entonces, eh, palabras claves: y labrata. Recuerden que los criptococos, neoformans y gatiae solamente son sensibles a la anfotericina y algunos azoles, ¿cierto? No hay estudios con otros azoles. Pues los hay, pero no, no es lo estándar. Hay otras levaduras que yo les hablaba ahorita, los Trichosporum y los eotricum, que son altamente resistentes, y la Rodoturula, que hay veces es una levadura que produce a veces brotes en unidades de cuidado intensivo muy asociadas a contaminaciones y asociadas de accesos vasculares, contaminación de accesos vasculares. Entonces, en pacientes que tienen candidiasis invasiva neutropénicos, la terapia de elección es la quinocandina. Ya cuando el paciente mejora, lo que les digo, uno puede hacer descalonamiento. Tiempo de duración es de 14 días, pero puede variar de acuerdo a las características del paciente y es muy parecido a hacer el fondo de ojo. Pueden haber candida resistente a diferentes antifúngicos, entonces hay que hacer rápidamente la variabilidad y tener pres un paciente que no va bien, que tiene una candida aislada y está pente el antif antifungigrama y tiene un una sospecha de resistencia. Se puede hacer un cambio de medicamento antifúngico de, 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 porque pues el paciente no va bien. Entonces, otra infección oportunista diagonal, infección asociada al oportunista más que asociada al cuidado en salud, los grupos de aspergillus Pero antes vamos a hablar de nuestra levadura redonda que produce infección en pacientes inmunosuprimidos, predominantemente, porque hay una especie. Criptococo neoformans, general eh, especie GATIAI, que eh, puede producir infección grave en pacientes inmunocompetentes con compromiso predominantemente del sistema nervioso central. El criptococo le gusta el sistema nervioso central porque a él le gusta la melanina y le gusta la creatinina. Por eso es que vive en la cloaca de las aves. Entonces, él le gusta, tiene una. Una afinidad por el sistema nervioso central, pero para que difunda esa la levadura redonda, al sistema nervioso central, el paciente lo puede, pues, tiene que estar muy, muy suprimido. En otras palabras, regularmente estamos inhalando diferentes eh, modos y levaduras que nuestros macrófagos alveolares o en la vía aérea superior los depuran. Entonces, el diagnóstico de los criptococos son predominantemente realizados pues, por sospecha clínica, inmunosupresión antígeno de criptococo. Eh, si hay mis signos menígeos, pues realizar una punción lumbar, eh, medir la presión de apertura, eh, recordar que eh, existen técnicas de PCR, panel molecular, donde se identifica el, 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 el criptococo, tensiones, eh, siempre eh, en el contexto o sospechando esta variedad de gatos. El GATI, pues como les digo, puede producir infección en pacientes inmunocompetentes. Eh, y es, un mo es una levadura saprofítica muy interesante, eh, que es la única que produce, de todo su género, la única que produce infección eh, en los seres humanos. Diagnóstico sigue siendo la piedra angular, un diagnóstico muy barato: el antígeno de criptococo en sangre o en líquido cefalorraquídeo. Esto es una tinta china, un líquido cefalorraquídeo. De un criptococo, miren la cápsula lo gruesa que es. Pero el criptococo, y yo estoy seguro que muchas personas que me están escuchando en este momento saben que eh, tiene unas dificultades terapéuticas, especialmente en pacientes VIH avanzados, por la hipertensión endocraneal que puede uh, producir. Entonces, el tratamiento de elección es la anfotericina liposomal, pues los estudios se hacen en deoxicolato. Eh, pero esto es un paradigma que está realmente cambiando la terapia conjugada con dosis iniciales muy elevadas de la anfotericina B liposomal de una sola o dos dosis de 10 gramos por kilo a unado a 5 eh, flucitosina, fluconazol Y esto tuve la oportunidad de asistir al Congreso Europeo hace 15 días. Y esta fue una de las eh, keynote presentations, la, las presentaciones eh, estrellas del, del Congreso, donde se habló ampliamente del tratamiento de la aspergilosis. Como les digo, yo les voy a dar un link o les voy a dar mucha información de dónde pueden obtener y eh, profundizar más en toda la información que está dando, porque es imposible eh, eh, que todos eh, quedar con toda la información. Entonces, ya hablando de los aspergillus... Recuerden que el aspergillus es un moho hialino... Un eh, moho filamentoso saprofítico... Todos los que están escuchando la charla... Den una inhalación bien profunda... Imagínense que están inhalando muchas macroconidias... Muchas... Especialmente si tienen madera a su alrededor... O si tienen plantas a su alrededor... Su sistema inmunológico es tan perfecto... Que esas macroconidias son rápidamente controladas... Por todos los macrófagos de la vía aérea superior... Y, el, y los que llegan a, a bajar un poquito hacia, hacia el alveolo, pues son rápidamente engolfados por los neutrófilos y por los macrófagos. Sin embargo, o, desafortunadamente, pues vuelve y juega a los pacientes severamente inmunosuprimidos o con daño altera o alteración estructural pulmonar, que son muy susceptibles a estas infecciones invasivas o locales en pulmón que pueden comportarse con una angioinvasión parcial. Entonces los factores de riesgo, pues lo que hemos mencionado predominantemente, especialmente los neutropénicos. Eh, esta, esta diapositiva es una de las diapositivas que más me gusta presentar. La, esta de la mano izquierda es del, de, del New England. Estas son las macroconías que sin es Inlanal. Esta es la forma... Eh, de, de, de modo filamentoso que está en el ambiente, pero cuando el, el, el aspergillus logra ingresar al alveolo y no hay un control inmunológico, él logra, él cambia esta forma, estas macroconidas, a una forma micelar y produce angioinvasión. Por eso es tan importante el galactomanán porque el galactomanán es un producto de esta forma micelar. Entonces, cuando ustedes tienen un galactomanán positivo, se están dando cuenta que el hongo ya está eh, eh, en una forma invasiva, que es la que produce predominantemente la infección en pacientes que están severamente inmunsuprimidos, como en este tipo. Esto es un review del 2017 de las diferentes presentaciones de acuerdo a la respuesta inmunológica que tiene la el aspergillus en los seres humanos. Puede ser una variedad inflamatoria, una enfermedad alérgica, una enfermedad crónica en un pulmón dañado por una infección previa, una alteración previa, o daño cavitario, o simplemente pues que de pronto puede haber una, un, unas escasas macroconías que no producen infección. Entonces, de nuevo, los factores de riesgo, alta mortalidad, los pacientes severamente inmunsuprimidos, neoplasias hematológicas. Ah, ojo con esto, no se lo olvide esto. Esto me encanta decirlo a los residentes. Entre más larga la neutropenia, mayor riesgo hay de infección fúngica invasiva por hongos filamentosos. Entonces, en un paciente neutropénico, las infecciones predominantemente provienen del tracto gastrointestinal, cinco o siete días gram negativos, algunos gram positivos, de la boca, de la piel y del tracto gastrointestinal. A 8 o 10 días después, después no hay seguidos, o sea, el octavo, noveno, décimo día de neutropenia, ya comienzas a entrar en el reino de los hongos, hongos tipo eh, levaduras cándida, y después del día 10, 12, 13, 14 en adelante, a medida que es más prolongada la neutropenia, especialmente el paciente no recibe profilaxis específica para aspergilus, pues ahí ya comenzamos a, en este territorio, entonces a más larga la neutropenia. Más riesgo de infección fúngica invasiva por aspergillus... Y otros modos filamentosos... Eh, esta, esta, Ustedes no les pasa que ponen diapositivas así... nomás para que las vean y creen que es muy bacana... Pero cuando la ven en la charla dicen... ¿Qué diapositiva tan aburrida? Pues me acaba de pasar... Realmente lo que puse acá es para que vieran simplemente... Que ya cada vez se están instaurando para el diagnóstico de la aspergilosis Las PCRs... PCRs asociadas a los hallazgos microbiológicos a los hallazgos de marcadores como el galactomanán y quiero que nunca se olvide esto, entonces Mónica, no, esto es parte de la, otro punto fundamental de la charla entonces uno, está, uno espera que el resultado de la, de, de, de la imagen, de la radiografía sea siempre nódulos o árbol en gemación o, o cavitaciones con engrosamiento pero eso solamente aplica neutropénicos esa es a la presentación en el neutropénico pero en pacientes no neutropénicos como estos pacientes que tienen alteraciones por un CAPA o por un YAPA, CAPA, COVID asociada pulmonary eh, pulmonar aspergilosis, eh, por, eh, aspergilosis asociada a COVID o YAPA eh, asociada a influenza o aspergilosis de los EPOC las manifestaciones radiológicas pueden ser como las de una neumonía común y corriente, en otras palabras las manifestaciones radiológicas dependen del conteo neutrófilos del grado de inmunosupresión entonces no se les olvide eso una aspergilosis en un paciente en un neutropénico puede presentar como una neumonía común y corriente de nuevo una diapositiva muy larga, simplemente acá para decirles que hay nuevas guías hay nuevos criterios las aspergilosis es, son posibles probadas y probables la probada es cuando tienes el crecimiento del mo eh, del hongo filamentoso en un sitio estéril. Entonces, usted eh, hace una biopsia pleural y ahí crece el aspergillus. Eso es un sitio estéril. Usted hace una biopsia pleural, perdón, hace una biopsia del sistema nervioso central y crece el aspergillus. Eso es una aspergilosis probada. La aspergilosis probable se basa predominantemente en marcadores celológicos en PCRs asociado a un lado, perdón, a. Eh, riesgos eh, de neutropenia, eh, exposiciones ante, eh, a diferentes eh, fármacos inmunosupresores, esteroides, hallazgos radiológicos anormales, síntomas clínicos y marcadores serológicos como el galactomanán, que puede ser en suero o que puede ser en lavador broncoalveolar. Y esto es para que tengan presente: hay, resulta que hay unas guías específicas para pacientes que están en unidad de cuidado intensivos no neutropénicos. Ahí les pasó la referencia. Entonces, ¿en qué consiste el tratamiento de la infección fúngica invasiva? Por, o pensando en las Entonces, usted puede dar profilaxis en pacientes de muy alto riesgo. Usted hacer una terapia preventiva, es hacer biomarcadores periódicamente en pacientes de alto riesgo, estudios radiológicos o eh, hacer terapia específica. Ya pues, cuando el paciente esté enfermo, lo cual acarrea mayor mortalidad. ¿Qué hacemos en nuestro centro? Entonces, en nuestro centro usamos predominantemente profilaxis con transpergilus, uh, con, con posaconazol en pacientes de alto riesgo, eh, neutropénicos eh, con síndrome amiloidisplásico, pacientes con inducciones de leucemia amiloide aguda, donde uno se anticipa una neutropenia muy prolongada de más de 30 días, y a los pacientes de trasplante de médula ósea. Eh, alogénicos. Entonces, esto es un, nuestra experiencia a lo largo de 10 años. Vemos que le damos posaconazol a los pacientes que tienen eh, trasplantes de alto riesgo, donde son discordantes los, los donantes, o, flucona, o, o fluconazol, perdón, en pacientes que son de bajo riesgo, entre comillas, que son eh, 10 de 10. Pero resulta que vimos aspersiones de brecha, es decir... Pacientes que desarrollan infecciones fúngicas invasivas, no aspergilos, perdón, infecciones fúngicas invasivas de brecha, es decir, que recibiendo profilaxis antifúngica contra aspergillus, el posaconazol tiene actividad contra cándida, desarrollaban una infección fúngica invasiva por una especie inherentemente resistente a la profilaxis o una especie que adquirió la resistencia. Pues hemos visto que la profilaxis con el posaconazol ha tenido un muy buen resultado y hemos calculado un número necesario a tratar de aproximadamente nueve pacientes de alto riesgo para prevenir una infección fúngica invasiva. Esto es muy de centro, no quiere decir donde no dan profilaxis, porque hay muchos sitios donde no dan profilaxis en pacientes de alto riesgo neutropénicos, eh, pues lo están haciendo mal, sino que cada centro eh, eh, navega a través de su experiencia, a través de su epidemiología local. Entonces, pues hay scores, los que les decía, pues eh, pacientes de alto riesgo, neutropénicos, hallazgos pulmonares, eh, fiebre persistente, a pesar de recibir tratamiento antibiótico, hay que pensar. Otro dato otro muy bueno de pronto para que lo tengan presente, eh, en pacientes de alto riesgo neutropénicos, eh, eh, se ha demostrado que cuando unizas concomitantemente en pacientes que tienen galactomanan muy elevado en suero o en lavador uncoalveolar, una equinocandina, pues la mortalidad puede ser menor si das eh, el, el azul eh, como terapia única. Entonces, hay veces la equinocandina cuando uno tiene sospecha, no estoy diciendo para que lo hagan, sino tener presente que la equinocandina, fungina y la caspofungina pueden tener algo de actividad inicial en aspergilosis invasiva. Entonces, cuando hay sospecha, uno puede iniciar la caspofungina donde usted no está tan seguro, pero siempre procurando un diagnóstico eh, microbiológico, un diagnóstico serológico eh, o histopatológico. Bueno, acá les voy a hablar un poquito de una nueva sol. Muchas personas ya lo conocen, es Isabuconazol. Es una sol de cuarta generación, una triazol, que tiene una actividad, un, espect un espectro amplio contra diferentes mm, el, le levaduras y predominantemente contra eh, modos eh, filamentosos, aspergilos predominantemente, está aprobado para aspergilosis y mucormicosis, y tiene una presentación oral y endovenosa. Este medicamento, a, diferente de su, a diferencia de sus pares, posaconazol e boriconazol, en el tratamiento de la aspergilosis eh, pulmonar invasiva, tiene unas bondades farmacológicas eh, muy rescatables, la disminución de las interacciones medicamentosas y la no necesidad de realizar niveles terapéuticos. Eh, se demostró pues, la utilidad del medicamento eh, comparándolo pues, con el, la terapia estándar que fue el boriconazol establecida desde el 2013 en el estudio inicial. Entonces, el tratamiento inicial para aspersiones pulmonar es boriconazol, pero a medida en los últimos 20 años se ha establecido que el isoconazol eh, es igual de efectivo con menos efectos secundarios y menos interacciones medicamentosas y la no necesidad de niveles terapéuticos. Eh, y realmente cuando utilizas este medicamento, cuando yo utilizo boriconazol, la principal causa de descontinuar el tratamiento y pasar a otro medicamento son los efectos secundarios, que son bastantes y hay que tenerlos presentes. Ahorita los vamos a comentar. Eh, específicamente para las personas pulmonar. Eh, depende del tipo de paciente pues si es un paciente de alto riesgo usted puede dar terapia dual con una equinocandina o si son pacientes de órganos sólidos con infección leve o moderada pues usted puede utilizar un azol de, de tercera generación, boriconasol eh, posaconazol o isavuconazol, o si hay resistencia e intolerancia anfotericina liposomal, cada vez se usa menos la anfotericina de oxicolato se usa menos, perdón eh, esto es reiterar lo que ya dijo y esto es eh, este medicamento el posaconazol, este estudio participó mi mentor, el doctor Juan Diego Vélez eh, y yo también recluté activamente pacientes en este en este estudio de doble ciego donde comparábamos boriconazol con posaconazol acá les hago una confesión de investigador el estudio era doble ciego pero uno podía intuir pues eh, cuando el paciente estaba en boriconazol porque las interacciones medicamentosas comenzaban a aflorar, los efectos secundarios comenzaban a aflorar y los pacientes que recibían inhibidores de calcineurina los niveles comenzaban a dispararse. Entonces, otra cosa muy sí. importante de la charla, no se los olvide las interacciones medicamentosas, especialmente en pacientes con polifarmacia en unidad de cuidado intensivo, ojo con la miodarona y el boriconazol. Mucho cuidado. Ojo con todo eh, lo que pueda prolongar el QT. De los tratamientos azules que uh, el, el, prolongan el QT, tanto el boriconazol como el posaconazol, no prolonga el QT, por el contrario, lo puede cortar el isabuconazol. Esto pues yo creo que ya estamos pasando de moda, pues, pero de todos modos se los menciono, porque no sabemos en qué momento vamos a tener otro piquito de COVID. Recuerden la capa y la yapa. Eh, la, la capa y la IAPA tienen unas características similares que aparecen usualmente después de que un paciente está intubado, ha recibido esteroides a dosis altas, de pronto ha recibido antihilés e interluquina 6, tocilizumab y aparece... Tres a nueve días después, en el contexto de la eh, CAPA, COVID-associated pulmonary asperg aspergillosis, eh, en un 15% de los casos y no todos producen angioinvasión. También hay un síndrome clínico que es la traqueobronquitis, que solo se identifica siendo un lavado o una fibrobroncoscopia, donde se ve una escara a nivel de la tráquea, una escara negra, una úlcera necrótica y muchas veces el galactomarán puede ser positivo, eh, lo cual, pero otras veces no tanto. Entonces la sensibilidad del galactomaran en este tipo de pacientes es más variable y el yapa, pues que no es tan frecuente porque no tenemos una epidemia tan grande últimamente de influenza, pero tiene una mayor mortalidad y usualmente aparece más temprano que el capa. Como les digo, las manifestaciones radiológicas mm, son más parecidas. A ABC son de la influenza. IDS, E y F, todos los pacientes con COVID tenían pulmones horribles, tenían TAX horribles, y usted no puede asegurar que después de ocho días de paciente intubado con una neumonía no socomía, recibiendo esteroides eh, pueda tener concomitantemente una infección fúngica invasiva asociada a Aspergillus. Ya entrando en terapia antifarmacológica, eh, ha venido un desarrollo importante, pues no tan rápido como el que quisiéramos. Eh, hasta el 2000 pues teníamos las equinocandinas. Eh, las primeras que utilizaron fue la anistatina y la fotericina B, muy tóxicas inicialmente, los azoles de primera generación, también con múltiples interacciones medicamentosas. Eh, los fármacos actúan predominantemente sobre la pared bacteriana, la equinocandina, en, la, en, en una proteína FKS. Eh, los eh, polienos, las anfotericinas actúan principalmente sobre la pared eh, de la, la membrana fúngica eh, y eh, los eh, azoles actúan sobre la síntesis de ergosterol. Nuevamente acá más o menos las diapositivas, como les digo, estas diapositivas se las voy a hacer disponibles para que las personas que tengan dudas o quieran ahondar más en, en lo que estoy diciendo, lo puedan hacer. Entonces... Ya para terminar, cuando tengamos pacientes con infecciones fúngicas invasivas, ¿qué puedes modificar? Modificar el paciente es muy difícil, porque el paciente pues, tiene inmunosupresión, la edad, las, factores de, las enfermedades de base, pues eso es imposible de modificar. Si es un paciente diabético, pues, sí es muy importante manejar la glicemia en el contexto de, tiene los micrófonos apagados, mucormicosis, no se les olvide eso. Eh, pero las drogas sí son muy importantes elegir los medicamentos en el momento apropiado para el contexto idóneo y para el germen idóneo. Entonces, en ese orden de días debemos de obtener siempre pruebas de susceptibilidad, como ya se los he mencionado previamente. Tener el contexto si el paciente tiene falla renal, si el paciente tiene la infección en el sistema nervioso central, si el paciente eh, tiene eh, disfunción renal, tiene obesidad, donde las alteraciones o la distribución del medicamento, de los diferentes medicamentos, puede ser muy variable. Entonces, la farmacocinética es lo que el cuerpo le hace a la droga. Entonces ahí vamos los, las dosis, los regímenes, las concentraciones que eh, llevan a, eh, en suero, la absorción, distribución y metabolismo. Entonces los azoles tienen dificultades, hay veces en la absorción oral, especialmente las suspensiones eh, como la suspensión del posaconazol que tiene una mala absorción, al igual que la suspensión de itraconazol que depende mucho de la acidez gástrica. Por el contrario, hay unas tabletas de liberación lenta que no se absorben en el estómago, sino en el duodeno, donde hay una, una acidez menor y ahí se absorbe más eh, el medicamento de una manera más eh, constante. Y la farmacodinámica es lo que el, la, la droga le hace al cuerpo. Entonces, pues, qué tanto penetra un tejido, qué tanto logra difundir la barrera hematoencefálica, qué efectos tóxicos puede producir que son bastantes. Entonces, cuando tengamos pacientes con infecciones únicas invasivas, alteraciones hepáticas, gastrointestinales, renales, especialmente si tienen vehículos endovenosos como la cicloextrina, que lo posee el isabuconazol y lo posee el boriconazol, la toxicidad neurológica es muy... los pacientes eh, reportan alucinaciones y visión, a, alteraciones de la agudeza visual con el boriconazol. Eh, pueden haber cánceres cutáneos, especialmente con el uso prolongado de eh, boriconazol, posaconazol y teratogenicidad, ¿cierto? Eh, ojo, Mónica, yo vi también a la doctora Gómez por acá. Eh, no se los olvide, siempre que utilizamos una. Eh, Ampotericina liposomal o en su efecto de, de oxicolato debemos de tener una, una buena acceso vascular de un calibre grueso porque puede haber mucha flebitis asociada. No se olvide de las, interacciones, de las alteraciones del QT. Eh, y la mielosupresión que se da con un medicamento que, no te, que se utiliza prominentemente para el criptococosis, que es la cincoflucitosina. Ah, importante, la fotocicina B liposomal puede producir hepatitis, que eso a veces se nos olvide, puede producir anemia, eh, especialmente el, la, el régimen de doxiciclina Y lo que les digo, no se les olvide el, el citocromo P450. Y miren todos los medicamentos que un paciente en la UCI puede estar ah, recibiendo: eh, alprazolam, fentanilo, bortezomib, carbamazepina. Todos estos medicamentos pueden acarrear una interacción medicamentosa. Entonces, como director del programa, como eh, Líder del PROA, pues nuestra recomendación es que todo paciente con una infección fúngica invasiva sea visto por infectología, especialmente por las dificultades que puede acarrear los diferentes diagnósticos, diferentes terapias con azoles eh, y el costo que genera también la fotericina B liposomal, un medicamento muy costoso. Entonces mmm, yo trabajo muy bien con los intensivistas, es muy, muy agradable, eh, los considero muy buenos colegas, muchos son amigos o profesores eh, y yo creo que es fundamental el, el, la interacción con ellos porque es importante pues no formular el medicamento sin discutir o sin ver las diferentes interacciones o si de pronto un medicamento no se puede cambiar. Buscar por parte de infectología otra opción terapéutica que tenga menos interacciones. Por ejemplo, un paciente con boriconazol, cambiarle el soconazol por una posible eh, cardiotoxicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas interacciones, no se les olvide, por favor. Y lo que les he mencionado, pues que hay hongos que son eh, inherentemente resistentes a algunos antifúngicos y esto debe tenerse presente. ¿Qué viene en un futuro? Lo que más pronto tendremos es una equinocandina de absorción oral que se llama Ibraxafunger. No, de hecho, no es una equinocandina como tal, es un terpenoide eh, que actúa también sobre el, la, eh, la enzima FK, la, la molécula FKS. Eh, eh, pero va a ser específicamente para tratar eh, levaduras tipo Cándida. Eh, y hay otros azules que vienen en camino, pero pues es lo que más pronto vamos a tener es y resafungina, que es otra quinocandia. Doctora Vargas, ¿cómo estamos de tiempo? No, no, yo perdí la noción del tiempo. ¿Cuánto vamos? Yo creo que ya llevamos una hora. Ah. Eh, Pablo, estamos. Sí, son las ocho y media. Justo sí. estamos. Pues... Eh, completando la hora. Ajá. Tengo, ver, podemos suspender acá y hacer un, una pequeña. O sea, si alguien tiene preguntas, les muestro sí. un casito, reperder presente la mucormicosis. Pacientes con micosis de implantación. Esta paciente estuvo un decúbito con COVID y ahí entró, eh, hizo una escara pues, a nivel facial. Esto era imposible evitarlo con, el, con los pronos eh, y eso resultó siendo un rizocos. Un, un mucoral, esta paciente era un trasplantado renal. Eh, muy asociada a esto, las a caras, pues en fin, eh, afortunadamente el rizopus se le dio el tratamiento apropiado y pues después de mucho tiempo la paciente eh, se logró una reconstrucción facial. Entonces, esto es otro hongo pues que no quise comentar mucho de los, la mucormicosis. No se olviden los diabéticos, pacientes con, con alta, con politrasfundidos que tienen altas dosis de, de hierro, donde tienen alta eh, riesgo de tener la mucormicosis invasiva. Entonces, con esto terminamos, doctora Vargas. No sé si hay preguntas o queremos discutir. Yo le paso las diapositivas. Muchas gracias por escucharme. Si no se aburrieron, se durmieron. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Pues es un tema bastante extenso. La idea, pues, ha sido como eh, tener una, una visión general de las situaciones que con más frecuencia eh, podemos encontrar nosotros en los pacientes en la unidad de cuidado intensivo, tener, digamos, una idea de... Eh, ese abordaje clínico, la sospecha, eh, las opciones terapéuticas que hay, los cambios que ha habido frente a la susceptibilidad de este tipo de gérmenes a las terapias que conocemos y que hay de nuevo en esto, en este momento. Uh, tengo unas preguntas eh, que han hecho algunos de los asistentes, te las voy a transmitir. Y quienes tengan más preguntas, pues las pueden escribir en el chat. Entonces, tenemos una primera pregunta que eh, dice, si tengo un paciente con profilaxis, con posaconazol, y pienso en aspergilosis, ¿tengo que considerar resistencia? Sí, eso es una muy buena pregunta. Eso se llama eh, infecciones fúngicas de brecha. Entonces, ¿en quién vamos a pensar en ese paciente? Eh, pensar predominantemente en paciente que está neutropénico prolongado, o sea, no, no posa con de 15 días, una, una paciente que no ha injertado en el trasplante, una neutropenia, una anemia plástica de 60 70 días, donde a pesar de que el posaconazol ha hecho su efecto de profilaxis, pues siempre va a haber una escalera más alta para atravesar el muro, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que pensar en otros aspergilos que pueden ser resistentes. No hay algo que no mencioné en la charla que se llaman aspergilos, las, las especies crípticas. Y ahí está el calidustus. Y estos aspergilos pueden ser resistentes de manera inherente al azul. También hay otros aspergilos, eh, otros modos dialinos, otros modos filamentosos como el fusarium que pueden tener resistencia o que pueden tener menor. Hay una cosa en, 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 en terapia para, eh, contra infección fúngica invasiva. A veces no es tanto la resistencia, sino tolerancia. Entonces, de pronto dosis más altas o el sitio donde está produciendo la infección. Pero claro que sí, eso es una muy buena pregunta. Si tú tienes una profilaxis composa con posaconazol, el paciente tiene una neutropenia prolongada eh, y tienen o, o hallazgos pulmonares anormales o alteraciones en piel. En las uñas, piensen en las uñas en, en fusarium, eh, una celulitis. Hay que pensar en infecciones fúnicas invasivas que son inherentes o son resistentes a esa profilaxis que está recibiendo el paciente. Bueno, otra pregunta eh, es: ¿cuánto tiempo y qué factores definen la duración del tratamiento en aspergilosis? Eh, es, excelente pregunta. Bueno, entonces. Usualmente las infecciones fúngicas invasivas eh, por aspergilosis dependen mucho si el paciente reconstituye neutrófilos. Usualmente, si yo tengo una infección fúngica invasiva probada o probable, yo le dejo tres meses, asumiendo que el paciente mejoró de su eh, alteración inmunológica, reconstituyó los, inmun eh, los neutrófilos y se curó de la leucemia, de la enfermedad hematológica. Sin embargo, pues hay veces el paciente persiste inmunosuprimido, un trasplantado renal, o el paciente eh, va, requiere continuar terapia biológica. Eh, en este tipo de pacientes, eh, uno de pronto prolonga más la, el, el, la terapia tres, seis meses, un año, depende también de qué grado de compromiso tuvo. Tuve un paciente con una cerebritis que de hecho haga una cuñita pequeña eh, más, Ahorita están invitados también a, otra, a otro simposio grande de infección fúngica invasiva, el, es un simposio internacional el sábado, donde se va a hablar de mucho, muchos expertos van a hablar de esto. Entonces, en este tipo de casos, uno hay veces da el tratamiento hasta un año. Uno, cuando prolonga tanto el tratamiento, trata de no utilizar boriconazol. Uno utiliza anfotericina b liposomal pues en el paciente que está muy grave o tiene sospecha de resistencia, pero cuando ya el paciente ha mejorado y usted tiene la, la prueba de susceptibilidad, pues usted puede pasar una sol oral y usted trata de pasar a posa con azol o a isabu con azol. Pero usualmente trata de prolongarlo si el paciente persiste con la insupresión. Eh, ok. Eh, otra pregunta es, ¿cuándo se debe considerar la combinación de antibióticos? de anticotíxicos. Entonces, lo que yo dije ahorita, ¿cierto? Casos muy graves, ¿cierto? Uh, neutropénicos que están no profilácticos y que usted... Lo que pasa es que yo sesgué un poquito la presentación porque cuando en el centro no se utiliza profilaxis contra eh, hongos filamentosos, pues un paciente neutropénico de 14 días puede tener una candidiasis invasiva, usted le da eh, equinocandina, pero también si hay compromiso pulmonar o también puede tener una infección tipo, un modo filamentoso como el aspergillus. Entonces, en este tipo de pacientes, pues que con una infección aguda, severa, inestable, muy dinámicamente, se puede utilizar una equinocandina, eh, según este estudio reciente, con una sol, pues que lo que dice el libro es boriconasol eh, o utilizar anfotericina B liposomal y después ya cuando tengas la identificación exacta, ya pasará la sol con, con la equinocandina en pacientes que están severamente enfermos. Pero también es muy variable, ¿cierto? De acuerdo a cada paciente, sino que es opciones terapéuticas, el menú se puede elegir. Listo. Eh, Pablo, una, de pronto una de las situaciones a las cuales uno se puede ver enfrentado en la unidad es, eh, como lo mencionaste en la charla, los pacientes que ingresan con infecciones pulmonares, eh, virales. Eh, o otro tipo de neumonía adquirida en la comunidad, eh, que a veces son muy severas y conllevan una estancia prolongada, soporte ventilatorio. Si esto, digamos, es en el contexto de un paciente con EPOC que requiere el uso de esteroides, eh, pues generalmente se hace un abordaje empírico inicial, se toma muestras, eh, y se tiene digamos como una microbiología inicial pero estos pacientes a veces en el transcurso del tiempo cuando no hay mejoría eh, una de las opciones es que aparezca una de estas infecciones micóticas una sospecha que es el aspergilos se utiliza el galactomanal en eh, lavado broncoalveolar o en sangre ¿La recomendación en ese caso sería definitivamente pre, o sea, privilegiar la muestra en lavado bronco alveola? A ver, Mónica, muy, pues es, realmente las preguntas están muy buenas y no lo digo es de verdad. Eh, porque, entonces, el galactomanán en suero tiene muy buena sensibilidad en neutropénico. Porque, claro, como lo que yo les dije, es la forma micelar que genera el producto, el, 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 este producto que es el galactomanán. Eh, esa forma micelar está produciendo una Y cuando no hay neutrófilos, pues él, rápidamente la aspergillus en esa forma micelar invade y el galactomanán se torna positivo en el suero. Entonces, en pacientes no neutropénicos, si usted lo tiene positivo, pues tiene una. Es porque tiene una severa infección. Sin embargo, la sensibilidad es muy baja. Entonces, ¿qué debes de hacer? Lo que tú dices, predominantemente eh, favorecer la prueba del lavado broncoalveolar. Ah, ojo con este, este tiro, esta perla clínica que, 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 la, que la observo yo mucho. En pacientes con EPOC y que llevan 20 días con antibióticos, y usted, Mónica, los ha visto: PCR para arriba, leucocitosis 18.000, 19.000, 20.000, 25.000. Les haces el lavador un cobre alga, está positiva y crece las aspergillus. La leucocitosis es un buen marcador. Eh, en, cuando el paciente no va mejor, está aumentando los parámetros respiratorios y de pronto tiene nuevos infiltrados para pensar en infección pungica invasiva. En este contexto, pues usted, según lo que hablamos, pues el tratamiento ideal es el boriconazol o posaconazol o el isabuconazol. Pero en ese caso no está tan mal eh, procurar un diagnóstico y empíricamente comenzar una equinocandina mientras se aclara toda la situación esto no lo hubiera dicho yo hace tres años porque esto ha cambiado esto ha cambiado o sea cada vez se muestra que la equinocandina, si se comienza temprano tiene una actividad que no es tan mala contra el, y eso te da como un colchoncito mientras que tú haces el diagnóstico y ya porque es muy berraco es muy difícil comenzar un paciente con una potenciada liposomal sin tener una documentación microbiológica exacta eh, de pronto con falla renal o estos azoles pues con todas las interacciones que tienen, o sea, entonces es decir, a mí me gusta poner el tratamiento para aspergilosis cuando yo estoy seguro de que lo tiene. Hay veces los galactomananos son positivos en laboratorio, un cual el punto de corte es 1, yo lo tengo en 1 1. A mí no me gusta, eh, usualmente cuando es un verdadero positivo es lineal, entonces la probabilidad se aumenta de que realmente ese galactomanan sea positivo y corresponda a infección túnica invasiva, probable a más elevado el título. Entonces, títulos bajos hay que cogerlos con un grano de sal y saberlos interpretar y de pronto tratar de buscar diagnósticos diferenciales. Y algo que está, un paciente tal cual lo tenemos en la UCI en este momento: 1.1 en lavado broncoalveolar un trasplante renal sin hallazgos radiológicos característicos. Pero yo les dije que el, el neutropénico de pronto no encuentra en los nódulos pulmonares característicos y. Eh, yo no le quise dar validez a eso, resulta que la PCR de tuberculosis le salió positiva. Uh -huh. Porque hay veces el galactomán puede cruzar con, otro, con el listoplasma. no se les olvide, ahí pueden haber reacciones cruzadas del galactomán en títulos bajos. Entonces, esto es, o sea, dejar todo en una charla es muy claro. Yo creo que esto es como en, en, empaparse, leer y cada paciente es un, ¿cómo se llama? Un reto diferente yo a ver dentro de la experiencia que he tenido tal vez uno de los casos que recuerdo que pues eh, más retador ha sido eh, es el diagnóstico de una infección por histoplasma lo mencionaste de pronto un poco más corto eh, y esta paciente recuerdo que nos llegó con una disfunción hepática ella era una paciente inmunosuprimida por una enfermedad autoinmune recibiendo post pues, su terapia eh, y no encontrábamos una causa clara de esa disfunción hepática eh, y esto terminó siendo una histoplasmosis. La gran limitación allí es que para hacer el diagnóstico de histoplasma, pues el antígeno que uno pide, pues eh, no le sale tan rápido siempre. Como tú lo mencionaste, el cultivo también es demorado. De pronto, ¿qué, qué cosas podrían ayudarle a uno a sospechar en un paciente con factores de riesgo esta infección que es eh, bastante Muy exacto, Muy y es bien agresiva cuando, cuando eh, es. la encontramos es, es bastante agresiva. Eh, lo que pasa es que yo creo que la, la la cuando nos llegan así ya nos llegan con diseminada y ahí la mortalidad es muy elevada. Pero como mostré yo también hay muchos VIH eh, tienen una infección leve mínima que de pronto la reconstitución inmunológica la de pura. Entonces, o sea, yo creo que un hospital de tercer nivel en un sitio de la incidencia que tiene la histoplasmosis en Colombia debe tener un antígeno urinario como un antígeno de Cryptococo disponible. Es una prueba. Yo no sé si los del CIP están por acá. Si, pueden, si quieren, levantan la mano. Por ahí, un, un amigo Tony me dijo que de pronto iba a entrar. Eh, ellos son los del CIP, ellos procesan el, 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 la prueba. Desafortunadamente, el tiempo de retorno son siete días y en siete días pueden pasar de todo. Entonces, básicamente, uno queda como eh, en el rango de la eh, terapia empírica mientras que llega el, el alo. Mientras, sí, que llega, mientras que llega el, 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 el antígeno urinario hay pcr histoplasma nosotros la podemos pedir acá de la fundación la pcr puede pedir directamente el lavador broncoalveolar o de la biopsia hepática o de cual pero entonces hay que saber que existe la pcr histoplasmosis para pedirla y para procesarla pero de nuevo tenemos el problema del tiempo de retorno entonces eh, Básicamente queda uno con la argucia clínica, la sospecha clínica. Eh, lo que usted dice, doctora, eh, es muy, muy frecuente. Pacientes con pancitopenia, paciente con hepatitis, pacientes con inmunosupresión. Desafortunadamente, yo he tenido casos que fallecen los pacientes y uno al a los dos meses crece el listoplasma y uno queda muy desconcertado y muy triste. Eh, pero es porque, el, desafortunadamente, el diagnóstico debería de tenerlo. Que es una prueba muy buena. Entonces, el antígeno urinario es muy bueno para pacientes inmunosuprimidos, porque el antígeno urinario es algo parecido al, al, al galactomanán. Simplemente es una, es una forma, de, es, un, es una molécula que libera el, el, la, el, el hongo dimórfico al estar en la forma de levadura que se va a la orina y es principalmente en pacientes inmunosuprimidos. Es una prueba rápida, es una prueba de un máximo un día. Y eh, desafortunadamente, pues eh, tenemos este problema de, de, de la no disponibilidad. Eh, entonces, básicamente estamos en eso, en, en, en la argucia clínica y pues mandar un examen que tiene un tiempo de retorno prolongado. Uh -huh. Bueno, Pablo, no, yo creo que ha sido muy interesante, muy productiva la reunión. Eh, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por compartir con nosotros. Eh, pues todo este conocimiento eh, y bueno a todos los asistentes gracias por asistir por acompañarnos